¿Ahora podrías explicarme qué mierda te ha pasado? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Cómo que de qué? ¿De qué vas a hacer, pues? ¿De qué vas a Oye, hacer? ¿qué te pasa, che? Tranquilízate un poco. Vaya a la mierda, me voy, carajo. Si cruzas esa puerta, Germán, la que se va soy yo y para siempre, ¿me escuchaste? ¡Cálmate un poco, entonces! ¿Cómo quieres que hablemos si de entrada me estás agrediendo? ¡Tanto problema por nada, Claudia! ¿Te parece nada faltarle al respeto de esa forma a mi familia? ¿En qué momento le faltó el respeto a tu familia? A ver... ¡No me gusta bailar! ¡No me gusta bailar! No porque sea tu madre, estoy obligado a bailar con ella, ¿o sí? Claro. No te gusta bailar con gente decente, pero con putas de escritorio te encantan. Ese rato te inventas pañuelo de papel higiénico. O sea, tu prima es puta. ¿Con quién he bailado? Con tu prima, o sea, tu prima es puta. Las que cobran en pasajes a Santa Cruz también son putas, ¿sabías? Venimos de la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Y ahí estaba su prima. Y hace, no sé, 3 años, no sé, le he comprado un pasaje a Santa Cruz. Por solidario, no, por cojudo. Por cojudo. Pero, ¿yo qué iba a saber? Detrás de... ¡Hola, primita! No, se escondía en realidad un morita, maldita puta, digamos. ¿De dónde yo? Y sí, mierda, está rica la pelotuda. Toda esta familia sufre de esa maldición. Hasta mi suegra, te juro, tiene la cara de pasa, pero culo, mierda. Y... ¿Sabes qué? Eres una especialista en hurgar en el pasado. Y sí. Tú un especialista en olvidar lo que te conviene. Además, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver, dime. ¿Qué tiene que ver eso con esto ahora? A ver, ok. No quería bailar con tu madre. Claro. Perdón, no quería bailar con tu madre. ¿Cuál es el problema con eso? Y por eso tenías que llamarla borracha de mierda. ¿Qué? Sí. No. Ahora no. Ah, no, 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 de verdad. Nos vamos a ir a la mierda. En serio, no, no. Yo jamás le he dicho eso a tu mamá. Claro. Te juro, yo nunca le he dicho eso a tu mamá. ¿Y sabes qué? Mejor nos tranquilizamos. De verdad. No, no, nos vamos a ir al carajo. ¿Ah, sí? Yo nunca le he hecho eso a tu mamá. No. No. Ajá. No. Toma. ¿Y sabes qué? Dormiremos. Mañana charlamos. ¿Sabes qué? Mañana mis ovarios, Germán. Dime. ¿Por qué tanta soberbia con mi familia? ¿Tanto te costaba complacerle a mi madre? Ahora me quiso ir consolador. ¿Qué mierda para complacerle a tu madre? Perdón que te diga eso, che. Pero en serio, ya basta. No, es que sabes que estamos yo... mal. No, hablaremos. Yo no entiendo por qué tanta soberbia, Germán. ¿De dónde? Dime. Dime. Ah, no voy a hablar. ¿No vas a hablar? No. ¿Sabes qué? Eres un cobarde. Sí. Okay. ¡Eres un cínico! Ok, está bien. ¡Un colla agrandado! ¡Ah, la mía! Bien, empezamos. Ajá. ¿Sabes qué eres? Eres un maricón de mierda. Oh. Eso es lo que eres. Maricón herido. Mejor colla dormido, carajo. A ver, ¿por qué no te vas a la mierda, Germán? ¿Dónde crees que estamos? ¡En la mierda! ¡Gusto el paraíso! ¿Sabes? Tu única verdad en toda la noche. Bueno... Ay. Ah, no, 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 no. Si lloras es chantaje, no jodas. No, no, llanto es chantaje, no mames. A ver, escúchame, Claudia. Yo nunca le he dicho eso a tu mamá. Yo solamente le he dicho, no, doña Dorita, mire, en su estado es peligroso, le he dicho. Mire, el piso además está mojado, se puede caer, le he dicho. Ella además de repente, ay, si de mí hubiera dependido, mi hija Claudia se hubiera casado pues con el hijo de mi compadre, el Bolaño. Eso era pues gente, era además hombre rubio, chocango, grandango y tocango, carajo. Siempre que veo una oportunidad me refiero a esas huevadas y vos no dices absolutamente nada. Según tu madre, la única virtud que una mujer puede tener es la belleza, nada más. El resto no importa. Y toda tu familia se mueve en esa lógica. ¿O no?
¡Uy! Si tuvieras que pagar solo la belleza y su juventud de mi hijita, ¡ay! Tu plata no te alcanzaría, pues, colinga. ¿Y mi juventud qué? ¿O yo no he puesto años acá? ¿O los años de un feo, carajo, vale menos que una linda? O sea, a ver, explícame un poco eso. No entiendo esa lógica. ¿Será que soy collas, carajo? No entiendo. ¿Por qué no botas tu dinero al río? Luego te pones el precio que quieras. Y a ver quién te compra. Pues la persona indicada, obviamente, me compraría. Ah, perdón. O sea, si me voy a la mierda, quiebro, ¿me dejarías porque sin plata no te sirvo? ¿Es lo que estás queriendo decir? Contéstame, ¿no? ¿Y tú? Si mis pechos se chorrean y engordo, ¿me dejarías? ¿Me dejarías? ¡Contéstame! ¿Ah? Sigo aquí, ¿no? Ay, Germán, ya quisieras que esté gorda y fea, ¿no? Y sigo aquí. Y no creas que me faltan opciones. Ah, no, eso sí, no. Pero por favor, ¿cómo voy a pensar eso? Si tu madre es una especialista en buscarte vías alternas, ¿o no? Ah. ¿O no? ¿Tú crees que no sé? ¿Tú crees que no sé? Mi madre nunca estuvo de acuerdo con que me casara con él. Por esas estupideces de collas y gambas. Y sí, gracias a mi madre, tengo contacto con mi pasado. Me siento mal. Pero, ¿saben? Hay días que creo que no es mala idea. Y dime, ¿qué madre no quiere lo mejor para sus hijos, Germán? Lo mejor, o sea, depende de la definición de lo mejor, mi vida, ¿no? Tu madre piensa que pudo hacer un mejor negocio de la mentada belleza de su hija Claudia, ese es el problema. O sea, básicamente, te la has escapado demasiado baratita al embarazarte de mí. Ese es su pedo de tu madre. ¿Sabes qué? No hurgues por ese lado, Germán. ¿Ah, sí? ¿Por dónde voy a hurgar? No hurgues, que no nos conviene, tú sabes. Sí, ¿es verdad lo que tu familia dice? Porque me lo dicen en la cara, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué le has ido a rogar al cabrón? ¿Pero embarazada ya no te ha querido? ¿Y te has tenido que conformar conmigo? ¿Es verdad eso? ¿Y tú? Si yo no hubiera quedado embarazada, ¿te hubieras casado conmigo? Dime. A ver, quizá en ese momento no. ¿Ves? Que soy honesto. Que estábamos saliendo 2 meses. Pero después sí, porque después yo realmente me he enamorado, o no, te lo demostraba. Pero tú nunca, jamás. Yo solamente he sido el relajito que te ha salido mal. ¿O no? He hecho todo por tu familia, de verdad, todo. Pero no ha sido suficiente. Hasta mi hijo me dice, ¿por qué te trata así? No te tienes que... Andate al carajo, Germán. A mi hijo no lo metas para camuflar tus torpezas. ¿Ok? Y ya te dije, no hurgues por ese lado. A ver, aquí estamos hablando de la falta de respeto a mi madre en su propia casa. Eso estamos hablando. Decirnos la bella y la bestia, carajo, ¿no es faltarme el respeto? Mandarle a la mierda a alguien en su cumpleaños, eso es faltarle el respeto, Germán. Ya, sí, ya lo sé, mi madre estaba borracha. Estaba verga tu madre, estaba verga tu madre, no borracha, no disimules. Ah, sí, pero no estaba sorda. ¡Ay, esta vieja borracha de mierda! ¿Le has dicho sí o no? ¿Le has dicho sí o no al asqueroso ese tu primo Hugo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Cuál asqueroso? ¿Por qué le dices asqueroso a mi primo Hugo? ¿Solamente porque es soltero? ¿Puede meterse con la mujer que le dé la gana? A ver. Tu prima se la ha metido ahí como... ¿Sabes no qué? Sé qué. ¿Soltero? Soltero no, papito. ¿Qué? Divorciado. Y por infiel. Por cochino. Por lo menos tuvo la decencia, carajo, de separarse de su mujer para después hacer de un poncho y su trasero un florero si quiere. Ajá. No como otros, ¿no? Que a escondidas de su mujer, carajo, se traga el sable por atrás con su disque mejor amiguito. ¿O no?
¿O no? ¿Sabes qué? ¿No es cierto? ¡Con mi hermano no te metas! ¡Tú no te metas vos con mi primo Hugo! ¡Qué mierda! ¡Ay, pero miren cómo lo defiende! ¡A su proveedor de zorras! ¿Perdón? ¡Tu alcahuete! ¡Huevadas hablas, Claudia! ¡Huevadas hablas! ¡Proveedor! ¿De qué mierda estás hablando, proveedor de zorras? ¿Cómo que de qué zorras hablo? De las mismas vos con las que te quedaste a dormir ese día en la casa de tu amigo, es el que vive en Obrajes. ¿Te acuerdas? Y al día siguiente te apareciste con ropa prestada y tu pito oliendo a zorra. ¡Mierda, carajo! Ya está otra vez la elefante. Acordándose cosas de hace 10 años mínimo. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo recuerdas y lo admites, Germán. Perdón, ¿mi pito oliendo a zorra? ¿Qué? ¿Me olías el pito cuando yo llegaba borracho? ¿Me olías el pito? Sí, ya que hubiera un pito después de tirarse una zorra, che, ¿no? Habrá que tener su olfato de catador, ¿no? ¿Cómo ubicarse? Porque, de verdad. Tendrás ese don. Si yo te olfateo el trasero después de tus viajecitos a Santa Cruz, de verdad, te juro, no notaría. Si es un trasero cogido o no, ver, es cogido, en serio, a ver, ¿eh? A ver. Pero para mí no habría diferencia, tu trasero seguiría oliendo a la misma mierda, discúlpame. Y debería olerte el culo, carajo, después de esas huevadas. ¿Sabes pero como qué? No tengo el don. Qué desagradable y ordinario eres, Germán. ¿Otra vez? Ordinario. Ordinario. Qué palabra más hermosa para tu familia. Les encanta esa palabra, ¿no? Todos son ordinarios. ¡Ay, ordinario! ¡Ay, ordinario, ordinario! Claro, como olfatear del pájaro a tu marido mientras duerme es una costumbre aristocrática, la mierda, que nos queda el resto, ¿no? Los demás somos ordinarios. ¿Y cómo era, pues, che, la rutina? A ver, ¿cómo era el pedo? No, contame, pues, a ver, ¿cómo? Yo llegaba borracho y, ¿qué? Me dormía. Y después, ¡ay, ok! Mi marido ha llegado ebrio. Momento de la aristocrática costumbre familiar de la cata de bolas. Vamos a ver, ¿así era el pedo? A ver, mierdita. ¿Con quién has estado, cabrón? ¡Ay, mierda! ¡Huele a zorra! ¿No? ¡Y no a cualquier zorra! A ver. ¡Ay, zorra conocida! ¡Huele a la zorra de mi prima! ¿Qué? ¡Ay, claro! Seguramente la muy puta te ha pagado con una cogida el pasaje a Santa Cruz, puto. ¡Claro, te la has tirado! ¡Mamá! ¿Qué hago? Ah. ¡Mamita! ¿No? Ajá. Tienes toda la razón, mamá, claro. Debo guardar este acontecimiento para hacerlo mierda en discusiones futuras. ¡Uy, qué sabia eres, mamita! ¿No? Patético. Sí. Patético. Ay, como sí, toda tu familia. Sí, obvio. ¿Y cuál era tu rutina? ¿La mía? Sí, tu rutina. ¿Cómo como un pelotudo? Ay, ¿qué? Sí, claro. ¡Venga, chicas! Soy el colla que tiene mucha plata. Y puede pagarles todo lo que quieran. Pídame todo lo que quieran. Ay, es que como ya estoy feo y viejito y nadie me quiere, tengo que contratar locas con los degenerados de mis amigos, ¿no? Y a ver, dime, ¿qué te decían ellas? Uy, papacito, si me das uno de esos billetitos, te puedo decir cosas muy lindas, como que guapo y joven eres. ¿Sabes qué? Tu mujer no te merece. Uy, qué grandote. Cuidado, me lastimes, papás. Y a ver, dime. ¿Cómo quedaron los jovencitos en pelotas y con la casa vacía? Esa es tu rutina. Mierda, tienes un mono tamborero que se cree Spielberg en tu cabeza. Ay, carajo. Sí, claro. De verdad, no. Te encanta recordar el pasado. Y del pasado solamente lo malo, nada más, ¿eh? Claro. Y tergiversado, totalmente tergiversado. Sí, las cosas buenas, no sé, no son útiles para ti. No te sirven, no es tu material, ese es tu puto problema. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque hemos tenido cosas buenas, pero ¿para qué olvidar? Hay que olvidar eso. Sí. La mierda, las cosas buenas, no. Lo malo es lo importante. No, qué fácil para ti olvidar todo. Si te propones hacer lo correcto, es fácil. La verdad, a mí me encantaría olvidar muchas cosas, sí.
Voluntad. Sí, sí, claro. ¿Por qué no me invitas lo que estás tomando? Tal vez es olvidaputil compuesto. Invítame, ¿no? Ubicatex tengo, ¿quieres? Por favor. Realmente debería admitir todo lo que dice ella. Porque más allá de que haya pasado muchos años, porque ha pasado mucho tiempo, es verdad, es verdad. ¿Pero para qué? O sea, lo único que quiere ella es justificar su venganza, no quiere otra cosa. Me admira tu talento, carajo, para deformar toda la mierda. Agarras un recuerdo, lo haces mierda, lo deformas, carajo. Te lo metes a la cabeza, carajo. A tu archivo. Sí. Ese es tu puto problema realmente. Eres increíble para eso realmente. ¿O no? ¿No es cierto? Lo malo. Y solo lo malo. ¿Mm? Era una caperuza realmente para eso. ¡Era una discoteca! ¡Ay, por favor! ¡Era una discoteca! Te lo he dicho mil veces, te lo he demostrado mil veces en una discoteca. Obviamente, o sea, haya mujeres en una discoteca. Sí, lo raro sería que no haya mujeres en una discoteca. Claro. Raro, ¿no es cierto? Sí, pero no estaban con nosotros, pues. O sea, que... Y alguna de ellas nos ha hecho la maldad, digamos, ¿no? ¿Quién? No sé, ni idea. Claro. O sea, no todas las piloritas son putas, o todas las piloritas son putas. ¿Qué? ¿Y me vas a decir que en plena discoteca los dejaron en pelota? Yo qué sé, o sea, yo no tengo ni puta idea, no sé si nos han despedido ahí, nos han llevado a otro lugar. No me acuerdo, básicamente, pues, obvio, ¿no? Lo único que me acuerdo es que despertamos en la casa de mi mamá. Nada más. ¿Dónde estaba? Estaba en la casa de mi madre. ¿Dónde estaba? Lindo lugar para despertar, ¿no? En la casa de la alcahueta número uno. Lávate la boca para hablar así de mi madre, carajo. Sí. Lávate la boca para... ¿Y tú decir... sí puedes decirle borracha de mierda a la mía? ¿Por qué es una borracha de mierda? ¿Qué es esto? ¡Acéptalo de una vez! Con el pretexto de prenderle velitas a sus santitos, carajo. ¡Es la virgencita de Cotoca, carajo! Se tira sus reverendos trancazos. Claro. Y haces despertar a media vecindad, carajo, gritando. Y, ¡soy la reina del carnaval cruceño! ¡A la viborita! ¡A la viborita! ¡Una vergüenza! 3 de la mañana, carajo. ¡Por favor, que llegue esa vieja! A ver, por si lo olvidaste, como también olvidaste a tus putas, mi madre sí fue reina del carnaval cruceño y durante 3 años consecutivos tenía, pues, ¿con qué papito? ¡Qué logro más espectacular en la vida, carajo! ¡Haber sido reina! ¡Mierda! ¿Sí, no la han llamado los de Google, por si acaso? ¿Porque es reina? ¡Mierda! O sea, lo dices como si fuera un título espectacular, che. ¡La mierda! ¿Qué crédito puede tener, carajo, desfilar en bolas como ganado de primera, carajo? ¿A eso le llamas logro? ¿Ganado? ¿Ganado? ¿Qué mierda? ¡Ganado la vaca de tu madre, papito! ¡Eso es un ganado! Dejad de insultar a mi madre, carajo, que no respondo. Cuidado. De verdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar, maricón? ¿Por qué no sigues jodiendo y lo averiguas? A ver. A ver. No jodas, carajo. ¡Pégame! ¡Pégame! Te voy a sacar la mierda. ¡Pégame! Te voy si a sacar eres la re hombre. Mierda. ¡Hombre! A ver, pégame. Justamente porque soy más hombre que tu padre, no te pego, carajo. ¿Qué crees que no sé? ¿Por qué mierda coge a tu madre, carajo? Por las pateaduras que le daba tu puto padre, carajo. Yo no soy eso. Duele, ¿no ve? Duele, ¿no? No jodas entonces, carajo. No jodas. Mi padre siempre le apegaba a mi madre. Porque en el fondo no sabía y no aceptaba que yo era su hija. ¿Sí? Él lo sabía. Y nunca pudo perdonarla a mi madre. Germán nunca me golpeó. Tal vez por eso sigo todavía con él.
Pero ¿saben? Hay distintas formas de golpes que dejan huellas que no son visibles. Te aborrezco, Germán. Te odio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo, básicamente? ¿Qué hubieras hecho si me hubieras conocido? Si hubieras casado seguramente con el puto Bolaños ese, ¿no? Eso siempre has querido. Retroceder en el tiempo para corregir tu puto error. ¿No ves? Déjame decirte que en este momento hubieras estado en la cana, carajo. Con toda tu puta familia, en la cárcel. Acompañando al narco Bolaños. ¿Qué crees que no sea qué puta se dedicaba el cojudo ese, ¿eh? ¿De dónde tenía tanta plata el cojudo? No ha sido tan difícil averiguarlo, ¿sabes? ¿Verdad? A ver. La llamadita y a la mierda. Ya que estás de averiguador, ¿por qué no averiguas quién es el padre de tu hermano menor? ¿Ah? ¿No sabes? Mira, te puedo dar una pista. Tal vez es tu propio tío. ¿Ah? Dime. Puta, me queda claro. Son una familia de miserables. Una familia de miserables de mierda con aires de duques. Esos son vos y tu puta familia, claro. Sí. Obvio. Mierda. ¿Sabes qué? Prefiero ser parte de esa miseria que la caca envuelta en cristal que es tu familia. Sí. A la mierda. De esa caca, carajo, has comido toda tu caterva de Barbies en bancarrota, carajo. ¿De dónde mierda si no? ¡No me jodas! A ver. Yo nunca te he pedido nada que le des a mi familia. ¡Ah, no! Tú fuiste con tus aires de todopoderoso, ¿no? A vender tu imagen de buen samaritano. ¿Y sabes qué? Ponerte encima de todos por tu maldito dinero. O sea, básicamente yo les llamaba. ¡Cambitas, vengan a ver! ¡Les voy a dar platita! ¡Vengan a ver! ¡Ven a robarme, carajo, a la puerta de la casa llorando tu madre! ¡Por favor, necesito plata para sacar de la cárcel al estafador de mierda de tu hermano! A ver, estafador a tu madre, carajo, que no sabe ni de quién es su propio hijo. ¡Cállate la boca, mierda! Antes hablaba así de mi madre, carajo. Ya no quiero estar aquí. Yo sí. Te aborrezco demasiado como para seguir aquí, gente. ¿Y qué haces aquí? Me has aborrecido toda tu puta vida. Nunca me has querido. Por favor. Yo solamente he sido el perro que estaba cruzando por tu puerta, carajo. Y tú la pulga que has brincado al primer perro que has visto para darle ceros al cabrón que realmente te interesaba. Y como te has embarazado de este pobre animal, no te ha quedado de otra. Te has cagado la vida, te has hecho mierda la vida, me la has hecho a mí mierda la vida. Nos hemos hecho mierda la vida. ¿Qué más nos queda? Hay que jalar la cadena, carajo. Para irnos como lo que somos. ¿O no? Eres mierda por mérito propio. ¡Tal vez! Ok, asumo la culpa. Yo no tengo nada que ver con eso. ¡Te exonero! Pero ya basta. Yo sí te quería. Sí. No. Ten la puta decencia, carajo, de aceptar que en tu puta vida me has querido. ¿Sabes qué? Sí te quería. Nunca me y has más querido. De lo que te imaginas. Sí. No. Más. ¿Y sabes qué? Puta. Para demostrártelo, yo sí voy a jalar de la cadena. Bueno, carajo, haz lo que quieras. Oh.
Yo ya estaba embarazada cuando te conocí, Germán. Grande, espero que les haya gustado y nada, compártanos. Compártanos y disfrútenlo. Gracias, bueno, un abrazo grande para todos. Es medio raro actuar ahí para... Medio raro, pero lo estamos haciendo. Vemos, pero igual, no importa. Gracias, de todo corazón, El sentido de esto es mostrar un poquito la parte más corrosiva de una relación que depende básicamente del odio, ¿no? Es un... básicamente, no sé, creo que es un... necesito odiarte porque si no estuvieras tú para odiarte, me odiaría yo. Así es. No. Jala la cadena. Chao. Gracias. Chao. Ya está, grabando. Ensayos que son de verdad.